nuestras raíces latinas, tan bonitas aquí en Columbus, Ohio. Hay pocas oportunidades de mostrar nuestro folclor. Pero en el West de la ciudad, Julia García y su ballet infantil estuvieron deleitando a los presentes en la kermés de la iglesia San Esteban. Este evento es el divertimiento y la construcción de la comunidad y para ganar fondos para renovar nuestra iglesia, para hacerla más amplia, más grande y más bella para todos que adoran a Dios en nuestra parroquia. En donde las más orgullosas eran las mamás de estos chiquitines. Bueno, llevo a mis hijas a las prácticas 3 veces a la semana y más exhaustivas las prácticas cuando tenemos presentación. Pues como dijo la señora, ¿verdad? Nuestra herencia. Y sí me gusta, me siento contenta de que participe, ¿verdad? De que no se olvide de sus raíces, de dónde venimos. Señora, la vemos bien acompañada de muchos niños. ¿Son todos suyos? Sí, son todos míos. ¿Cuántos? Tengo 5, pero 3 están bailando ahora mismo. Bueno, en realidad, como les dije a los padres, yo no soy una maestra de danza. Simplemente estoy con los niños porque me gusta bailar y he tratado de transmitirle eso a ellos. Okay, ¿cuánto tiempo tiene el grupo ya aquí? Tenemos aproximadamente desde febrero. ¿Desde febrero? De este año. ¿Y en qué tipo de lugares se presentan ustedes? Bueno, hasta ahorita hemos solamente tenido presentaciones pequeñas. Ha sido en escuelas, hubo un evento privado donde también participamos, pero como les dije a los niños, este es el más importante para nosotros porque se puede decir que fue un evento masivo. También hubo celebración en la Iglesia Cristo Rey, donde no se quedaron atrás.
la torneina. Dale, dale. A toda la gente de Michoacán y de todos los estados de México que nos ven, que nos escuchan, un saludo para todos y apóyenos a los Un saludo para los machucas.